En México faltan un poco más de 15 días para que se realicen las elecciones presidenciales. Y las encuestas más recientes siguen dando a Andrés Manuel López Obrador como el ganador. Hoy hablamos de esta terrible situación. Le contamos cómo van las encuestas. Nos preguntamos por qué un hombre de la calaña de López Obrador está a punto de ser el presidente de México y qué errores han cometido los liberales mexicanos para que esto esté pasando. Nuestro invitado de hoy es Víctor Becerra, analista político y secretario general de la organización México Libertario. López Obrador anda alrededor de un 50% de preferencia electoral, y esto fue hecho, insisto, reitero, por el órgano, el principal órgano empresarial del país, que no ha tenido una relación fácil con López Obrador y que además está vigilada por una serie de organizaciones sociales también no proclives a López Obrador, como la revista Este País, y que además, bueno, pues es hecha por encuestadoras muy, muy, muy calificadas, Verumen y Asociados. Y bueno, pues indican eso, que López Obrador alrededor de un 50%, Ricardo Anaya, el candidato del Partido Conservador, junto con una alianza, un frente con organizaciones socialdemócratas, alrededor del 20% por arriba, y José Antonio Meade, bueno, rezagándose abajo del 15%. Ahorita esa es el cuadro que existe. Me parece que bueno, todavía faltan, como tú bien señalas, más o menos 15 días, pero yo creo que ya podríamos ir cantando una victoria de López Obrador, que va a arrasar, porque esta encuesta también indica que Morena, el partido que él creó, y que maneja de manera autocrática a través de sus familiares y sus favoritos, bueno, pues también va a arrasar en la mayoría de los estados donde compite. Entonces yo creo que esto, si no existe una sorpresa en estos 15 días, y debe de ser una sorpresa muy, muy gorda, pues realmente no, ya no hay, me parece, que mucho que hacer. Esto debe de más bien debemos ir pensando qué va a pasar después del primero de julio. Y bueno, yo creo que se viene una reestructuración importante de los partidos políticos, pero bueno, ese ya es una cuestión aparte. Esa es la situación más o menos acá, Vanessa. Víctor, ¿qué hace que los mexicanos en este momento estén prefiriendo tanto a AMLO, un personaje que yo me acuerdo que alguna vez entrevisté a alguien hace pues bastante tiempo y me dijo, este hombre es un cadáver político? O sea, después de todas las elecciones que ha perdido y de todas las cosas que ha dicho, este hombre ya no va a tener ningún éxito. ¿Qué hizo que este hombre ahora esté punteando de esta manera en las encuestas? Pues ya ves, yo creo que no sé quién te lo habrá comentado, pero bueno, es pues también lo que nos pasó a muchos, a mucha gente en México, de confundir las preferencias con la realidad. Y yo creo que, bueno, en el caso de López Obrador, son varios factores. Mira, el primero es que lleva aproximadamente 13 años en campaña continua. No se derrumbó cuando perdió en el 2006, no se derrumbó en el 2012, y bueno, pues son 13 años desde el 2005 que se lanzó por primera vez a la presidencia, pues no se derrumbó, y además logró crear una estructura política muy importante, sobre todo basada en las redes sociales. En los últimos años, son unas redes sociales realmente muy bien planteadas, muy bien hechas, formidables, en donde, bueno, pues son redes, que priorizan los puntos de vista de López Obrador e insultan y bocabajean a todo aquel que lo cuestiona o lo critica. Bueno, pues es allí una primera y segunda explicación de lo que López Obrador hizo. Obviamente también, no es solamente lo que él hizo bien, también es lo que los otros partidos hicieron mal. Y me parece que, bueno, los partidos encararon esta elección ya de manera muy tardía.
Y bueno, pues además con un altísimo desprestigio en el caso del PRI, patrocinado por el propio presidente Peña Nieto. A Peña Nieto no se le van a recordar, desgraciadamente, por sus buenas reformas que hizo, sino por esa carga de corrupción que y muchísimos de sus colaboradores cargan junto con él. Y en el caso del PAN, pues bueno, fue básicamente errores también en el mantenimiento de la unidad del partido. El expresidente Calderón, pues quiso hacer del partido su caja chica, su caja para premiar a favoritos y favoritas y familiares y sus compadres de borracheras. Y bueno, pues simple y sencillamente hubo gente que se le opuso, y en esa oposición desgarraron el partido, lo dividieron. Y bueno, pues y a pesar de que logró crear un frente con estas organizaciones socialdemócratas, que realmente son muy minoritarias al final del día, bueno, pues logró crear una división en el partido, de la cual no se repone, y me parece que no se repondrá en un corto plazo. Cuando se pierdan las elecciones, le van a cobrar las cuentas pendientes a Ricardo Anaya. Y pues bueno, me parece que es básicamente ese sentimiento que tú conoces y que la sociedad venezolana vivió en su momento, de un rechazo al gobierno, a la corrupción prohijada por el gobierno, partidos divididos, poco representativos, y una gran insatisfacción social frente a un aventurero, en este caso López Obrador. ¿Qué tanto en este momento ha moderado López Obrador su discurso, y qué tanto es eso de estrategia o es de verdad que él pues es un tipo moderado? Porque eso tampoco me queda a mí muy claro. Es decir, él inició en uno de los partidos tradicionales en México, no en la izquierda, y ahorita tiene un discurso muy moderado. Entonces no sé si tú crees que él es un tipo moderado o que es una estrategia discursiva, y en realidad sí se va a ir para la izquierda. Pues mira, yo creo, y esto es una apreciación meramente personal, yo creo que esta es una mera estrategia. Tiene a un grupo de asesores muy muy radicalizados dentro de su partido Morena, y que yo creo que llegando al poder van a intentar llevar adelante algunos planes de radicalismo. Y en el caso de López Obrador, en lo personal, pues me parece que entendió bien que radicalizarse no era la mejor solución en este momento para la sociedad mexicana. Y entonces, pues bueno, se corrió un poquito al centro después de una serie de desencuentros que tuvo con la iniciativa privada, y que evidentemente le estaban restando votos, y que estaban además cuestionando a esa élite empresarial en su contra. Me parece que hizo una buena lectura, una lectura atenta, y reaccionó adecuadamente, y en tal sentido, bueno, pues está ahorita en ese discurso del amor y paz, y del de vamos a hacerlo todo por el país, y el entendimiento. Pero yo creo que tarde que temprano otra va a ser la actitud de López Obrador. Sus asesores más cercanos ya hablan de benignidad, ya hablan de perdonar agravios. Me parece que cuando uno está hablando ya en ese plano, pues bueno, lo que menos está pensando es precisamente en eso, y más bien está pensando en cobrarse viejas facturas. Y bueno, pues eso, la izquierda que está con López Obrador es una izquierda rencorosa, es una izquierda ambiciosa, y bueno, pues yo me parece, desde mi punto de vista, que va a tratar de hacer de las suyas en cuanto llegue al poder. Ciertamente los equilibrios políticos en México allí están, pero también yo creo que bueno, pues es como la estrategia que siguió Lula cuando llegó a su primer gobierno. No tenía mayoría, y bueno, pues empezó a comprar legisladores
y políticos, y me parece que, bueno, está en el ADN de partidos como el PRD y el PRI lograr una buena sintonía con López Obrador, y entonces pues vienen momentos difíciles, algunos otros contrapesos que me parecen mucho más importantes van a ser los gobernadores y va a ser la Suprema Corte de Justicia. En el tal sentido, pues me parecen 3 años que vienen, los primeros 3 años del gobierno de López Obrador, de convivencia con los otros poderes, me parecen van a ser 3 años de estirilla floja, y bueno, vamos a ver qué pasa en esos tres, al final de esos 3 años. Víctor, ya para terminar, quiero preguntarte, ¿tú qué crees que la mayoría, crees que la mayoría de los votantes de López Obrador son de izquierda o es más bien esa gente que no está muy definida políticamente, pero que ve lo que tú decías anteriormente de la corrupción y el desencanto con el PRI, con el PAN? ¿O crees que la mayor parte de los votantes de AMLO son de izquierda de verdad y saben a lo que se atienen? Y en ese caso, pues las ideas de la izquierda están muy, muy bien implantadas en México. No, no, no me parece que sea gente de izquierda. Me parece, bueno, pues es un cuadro muy variopinto de electores de muy distintas tendencias y generaciones. Y bueno, básicamente son electores cansados de la corrupción, pero también, por ejemplo, de la inseguridad que allí está y que ningún gobierno, los dos últimos gobiernos no han podido darle solución. Estamos hablando ya en términos de seguridad pública de una verdadera guerra civil en México por el número de muertos. Son números elevadísimos y escándalo tras escándalo de asesinatos de candidatos, de periodistas en las últimas semanas, que me parece que, bueno, es parte de ese hartazgo que la sociedad tiene y que ve en López Obrador como una esperanza de solución. Pero pues bueno, me parece que van a funcionar peor las cosas con López Obrador y en algún momento va a venir ese desencanto. No se me escapa que lo mismo se decía en Venezuela, y mira los rozagantes, ahí sigue el señor Maduro, pero pues, sosteniéndose con uñas y dientes del poder, pero pues allí está. Yo espero que en México sí funcione pronto el desencanto de un gobierno como el que prefigura López Obrador y que haya una oposición activa, no comprada por el presupuesto público, y haya un verdadero funcionamiento del equilibrio de poderes. Y si me permite, solamente haría un pequeño señalamiento. Claro. Sobre lo que nos corresponde a los libertarios en México. Yo creo que los libertarios debemos de replantearnos qué vamos a hacer, qué hemos hecho mal, porque hicimos muchas cosas mal. Organizaciones libertarias solamente de membrete que no hacen mucho, nosotros en México Libertario intentamos en los últimos meses una activa interlocución social, pero pues bueno, nuestro trabajo es realmente minúsculo en comparación con lo que se puede hacer, y me parece que bueno, todas estas organizaciones libertarias de membrete tendrán que plantearse qué hicieron mal y qué debemos de hacer a futuro. This is a hominid beat.